Los chicos y chicas de la unidad educativa de nivel inicial número 40, Las Ardillitas, decidieron venir hasta el canal, hasta las instalaciones de Canal 6 de Ramírez Cablevisión, para conocer cómo se hace un noticiero, conocer cómo se hace un programa, conocer qué hay detrás de las cámaras. Y por eso, con mucho gusto, lo hemos recibido. Les hemos mostrado qué hay en la sala de edición, de operación, cómo es el trabajo con las cámaras, con las luces. Y por eso estamos para dialogar con ellos, mostrar algunas imágenes y también con sus seños. Estamos con la seño Verónica. ¿Cómo andas, Vero? Sí, buenas noches. ¿Cómo les va? Bueno, un placer recibirlo a los gurises. Bueno, realmente estamos muy contentos también que nos hayan recibido. Es la primera vez que hacemos una visita al cable acá local. Así que los chicos muy entusiasmados de la visita y agradecemos el recibimiento que hemos tenido. ¿Sí? Contentísimos. ¿Vieron cómo son las imágenes, las cámaras, las luces? Todo nuevo para ellos. Totalmente, totalmente. Y seguramente, bueno, después lo van a trabajar y van a comentar en el aula, en la sala, qué es lo que hicieron hoy, ¿no? Tal cual. Los chicos están llevando adelante un proyecto con respecto a que este año Las Ardillitas cumple 50 años. Esa es la gran novedad. Sí. Esa es la gran novedad. Sí. 50 años. 50 años. Y estamos llevando adelante un proyecto institucional donde las salitas de 5 han abordado los medios de comunicación. Muy bien. Así que el primero medio que visitamos fue el Canal 6. ¿Qué hace un medio? ¿Cuál es la función de los medios? Esto de estar con la gente, estar con los hechos. Y ellos se paran, saludan. Porque se están viendo ahora en vivo y en directo en las cámaras de Canal 6. Y es un poco la idea de trabajar eso en el aula, ¿no? Tal cual, tal cual. Y venir a difundir también qué pensamos hacer para nuestra fiesta. Que no falta nada. ¿Cuándo es, Vero? Si Dios quiere, vamos a tener el festejo el 15 de noviembre y hemos optado el 15 de noviembre y no a principio de año para poder desarrollar este proyecto institucional que teníamos por delante nosotros. Muy bien. Así que viernes 15 de noviembre vamos a tener nuestro acto protocolar donde esperamos, bueno, muchas visitas, exdirectoras, exdirectoras de radio, supervisoras de nivel también, y esperamos a las 50 promociones que han pasado por Las Ardillitas. ¡Qué bueno! Luego de eso, nosotros entendimos de que por ahí iba a ser justamente un momento de encuentro y no queríamos que quede solo en el acto protocolar y decidimos hacer una peña del encuentro. ¡Ahí está! ¡Qué bueno! Así que, bueno, con la excusa de la peña, nos encontramos, charlamos, seguimos disfrutando de la noche. ¿Sí? Genial. ¿Qué va a haber? ¿Algo confirmado que podamos adelantar para lo que va a ser el 15 de noviembre? Tenemos algunos números ya confirmados, algunos están por confirmar también. Así que tenemos a Betina, la voz del corazón. Muy bien. Tenemos al Moncho confirmado. Eso, también, que es papá genial. De Jardín. Ahí está, mira. Papá dato de Jardín. No menor. Tal cual, tal cual. Y después tenemos números de baile que están por confirmarse. Aquí, así que vamos a alternar entre música y baile. Música también. Y baile. ¿Esto cuándo va a arrancar? ¿Horario? Aproximadamente 20 horas el acto protocolar y 21:30 la peña. ¿Es con entrada? ¿Es libre? Es libre, no vamos a cobrar entrada. Genial. Se va a hacer en el patio de la escuela 31, de la escuela donde fuimos anexo nosotros muchos años. Muy bien. Hace 9 años que somos unidad educativa, o sea, una escuela independiente de jardín. Yo soy su directora, tenemos 9 docentes y bueno, hace 9 años que somos unidad educativa. Hace 9 años que son unidad educativa con todo lo que genera ser unidad educativa, ¿no? Tal cual, tal cual. Estamos muy contentos porque es el sueño de todo jardín poder crecer, independizarse también y tener, digamos, directivos propios del nivel también. ¿Cómo la llevan con los chicos? Muy bien, muy bien. La verdad que en este momento estamos en periodo de inscripción también, así que para el año 2025. ¿2025? Sí, así que no, la verdad que muy bien. En este momento tenemos 126 alumnos, bien, salita número. De 3, 4 y 5 años, así que tenemos 9 docentes, como les dije, una docente en cambio de funciones y yo como directivo. Contamos con cocinera también y una ordenanza. ¿Las expectativas para muy el grande. Año que viene, para la fiesta, para todo? Muy grande, la verdad que nos estamos preparando, falta muy poco y bueno, ya nos queremos, digamos, ya los chicos se están preparando. También tienen preparado una sorpresa que no hay la una sé. Sorpresa. No muy la bien. Sé yo tampoco. Y tampoco así podemos que, tirar mucho porque no. La idea es que esa sorpresa, ¿cuándo va a ser? El día del el acto. El 15, el 15. Ay, el claro, del, habrá que día, ir al acto. El día del acto. También, bueno, queremos aprovechar como toda peña, vamos a tener algunos puestos de comidas organizados por la Comisión de Padres del Jardín. Bien. Y también la Escuela 31 va a tener para vender algunas cosas como para poder compartir ese momento, tomar y comer algo también. ¿Qué podemos hablar de los inicios de Las Ardillitas, no? Bueno, nosotros hemos querido justamente homenajear a todos aquellos que estuvieron en sus inicios, quienes se jugaron por esto, digamos, por el nivel.
Así que los chicos también han entrevistado a esas primeras docentes, a integrantes de la primera promoción también le han hecho entrevistas. ¿Te acordás algunos nombres que... ¿De la primera promo? Sí, de la primera promo, esas primeras señas, primeras directoras. Sí, Mónica Herbes estuvo dentro de la primera promoción, estuvo Alejandra Riquel, estuvo Germán Clariá también. Bueno, otros nombres ahora en este momento no recuerdo, pero ellos han estado desde el principio de este año con nosotros, desde el primer día de clases. Nos han regalado una hermosa bandera que nos ha acompañado todo el año y izaron ese primer día de clases la bandera con nosotros. Qué bueno. Ellos están junto a nosotros, que cumplen 50 años. Que cumple 50 años y que ya le habrán cruzado las invitaciones para que puedan estar presentes. Estamos en eso, estamos en eso. Ahí está, muy bien. Y todos los que estén viendo el programa y que formen parte de estas promos, están totalmente invitados. Todos invitados. Sabemos que hay muchas docentes que pasaron por el jardín. Nosotros queremos que todos se sientan invitados. Las promos, los estudiantes, las docentes, los directivos, todos invitados al acto y a la peña después también. Más allá de la invitación formal que ustedes puedan llegar a... Son muchos. Totalmente. Y que por ahí puede alguno escaparse y con esta nota la idea es un poco esa. Tal cual. Queremos llegar a todos e invitar a todos. No, también invitar por ahí a todos los exalumnos o docentes que quieran acercarnos algún material que tengan guardado de cuando pasaron por el jardincito, porque con las seños de salas de 5 lo que vamos a hacer es como un museo histórico de estos 50 años, donde vamos a volver a traer un poquito la historia del jardín desde sus comienzos hasta lo que es ahora, porque por ahí muchos no conocen que el color que tenemos ahora, por ejemplo, del guardapolvo no era este. ¿Qué color era? Comienzo. Te doy fe de eso porque soy exalumna del jardín. ¿Sos exalumna de ese soy jardín? Una de las promos del jardín. Y mi guardapolvo era color azul oscuro, con bordados blancos en los puños. Y teníamos corbatita. Teníamos una corbatita en el guardapolvo. Y bueno, con el transcurso del tiempo esto fue renovándose y nosotros tenemos ahora el color naranja. Cuadros. Y bueno, y las seños desde que tenemos la unidad. Tenemos la chaqueta esta de color azul con el color naranja, que sí sigue siendo nuestro color y que nos identifica. ¿Se sabe partir de cuándo empezaron a usar el naranja? Y mirá, yo hace 16 años que estoy en el jardín y ya estaba el color. Ya estaba, sí. Así que no sabemos, tendríamos que ir a la historia justamente del jardín, que es lo que estamos trabajando. Pero sí invitar a todas aquellas personas, exalumnos, docentes, que quieran acercarnos material para armar nosotros ese museo. Nosotros estamos en ambos turnos, desde las 8 a las 12 en el turno mañana y de 13 a 17 horas turno tarde, donde nosotros vamos a estar recibiendo, vamos a pedir que, por ejemplo, cada uno le coloque nombre a su pertenencia y un número de teléfono, porque una vez finalizada toda la fiesta, la peña, posteriormente a eso nosotros vamos a estar haciendo devolución de todo el material que ellos nos puedan llegar a compartir, que para nosotros va a tener, aparte de un valor sentimental, va a ser muy importante para poder armar también este museo que queremos armar. Genial. ¿Siempre se llamó Las Ardillitas? ¿Tuvo otro nombre? Sí, no, siempre Las Ardillitas. Siempre ese nombre. Incluso cuando nos transformamos en unidad educativa, hubo que hacer como una votación si se quería que la nueva unidad educativa con el número 40 siguiera llevando el nombre. Continuara con ese nombre. Totalmente. Y la verdad que la historia y todos quienes pasaron por Las Ardillitas no dijeron, se tiene que seguir llamando Las Ardillitas. Sí. No, ¿había otros nombres? No. Ahí está, mirá. Se propuso que pudiera haber otros nombres, pero no. Votaron por Las Ardillitas. Por unanimidad salió Las Ardillitas, que me parece la decisión más cordial y para seguir la historia un poco. Tal cual, tal cual. Bueno, Verónica, nuevamente reiterar la invitación para el 15. 15 de noviembre a las 20 horas en el patio de la Escuela 31 para el acto y luego la peña. Y luego la peña, donde van a estar invitados los chicos, la familia, todos. Las escuelas. La escuela... la unidad y todos los otros. Todos los otros que formen parte, así hayan asistido o no, forma parte de la historia de Ramírez también. De alguna u otra manera forma parte de la historia de Ramírez. Así es. Así que están invitados. Y gracias por venir al piso. No, gracias a ustedes por recibirnos tan cordialmente. Se portaron de 10, Gurisa. Y esta noche se van a ver. Bien, y parece que podemos volver también. Bueno, con todo gusto. Muchísimas gracias. Así que gracias a ustedes. Gracias a ustedes por haber elegido el canal para comenzar este camino mediático. Bien, muchas gracias a ustedes. Gracias. Saludamos a la cámara. Saludamos.
Saludos, saludos. Muy bien. Gracias, Ulises, por venir. Despacito, despacito.